Yo nunca me he hecho pasar por una santa. Ni quiero que. Ni, ¡ay, no, qué horrible! ¿Que crean que uno es santo? No. ¡Qué feo! ¡Qué aburrido! Fui abusada psicológicamente por esa persona que hizo que me convirtiese en anoréxica y en bulímica. Si yo hubiese tenido un problema de adicción, no fuese la María Conchita hoy en día. Para mí no existían reglas, ni existen reglas. Y este espacio es gracias a CLX Samsung, Flaquito de San Moritz, único como tú. ¡Qué papaya! Todo lo bueno en un solo lugar. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Rodenstock, porque cada ojo es diferente. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Quo Vadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más. María Conchita Alonso, artistaza, mujer que ha hecho lo que ha querido con una carrera exitosa, ha transgredido muchas cosas y ha logrado imponerse los escenarios que ella misma ha buscado y deseado. Gracias por tu tiempo, querida. A ti, Luis. Maravilloso que estés aquí, de verdad. No, feliz de que me hayas dado espacio, lo reitero. Y quisiera arrancar primero, como siempre, por la raíz de todo. La formación, la familia, la nacionalidad, de dónde venimos, quiénes somos. Naciste en Cuba, formada en Venezuela, con una carrera más exitosa en Estados Unidos. Luego de este largo transitar, te pregunto de dónde eres, de dónde te sientes, María Conchita. Ay, bueno, mira, yo me siento muy venezolana, obviamente, porque cuando llegué a Venezuela a los 5 años, pues, o sea, una niñita, ¿no? Que se tiene que sentir a gusto cuando sales de tu casa con los amiguitos, sentirte parte de esa ciudad, de ese país, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta de haber nacido en Cienfuegos, mi sangre es cubana, española, pero me siento donde me hice. Y aunque a veces me siento quizás un poco sola, me siento a veces sola en el sentido, bueno, o sea, yo tengo mi casa en Venezuela y no puedo ir a Venezuela. ¿Cómo es ese estatus? ¿Se le revocó la nacionalidad a María Conchita? ¿Quedó un intento de...? No tengo la menor idea porque no me interesa, porque mis sentimientos no me los puede revocar. Nadie me puede quitar quién soy. Un papelito no dice quién eres, no te hace sentir lo que tú sientes. No sé. Ahora que me lo dices, por curiosidad me gustaría saber. ¿No? ¿En qué quedó eso? ¿En qué quedó eso? Pero no por necesidad. No, eso no cambia quién soy ni lo que siento. Mi idea en la vida era terminar allá entre mi casa en la colonia y en México, quería también en Puerto Vallarta y en Los Ángeles. Pues ya no sé ni dónde voy a estar, porque hasta de California me quiero ir. Llevo tiempo queriéndome ir. Y el problema es que no sé para dónde. ¿Pero una necesidad de no sentirte parte de nada o no encontrarte ni hallarte en ningún lado? ¿Cómo lo defines? Lo que sucede es que hoy en día no me hallo en este mundo. Tuve la suerte de haber vivido tan bonito y tan rico y haber tenido la suerte del mundo que tuvimos, que nunca va a regresar, fue tan maravilloso. Auténtica estrella de Hollywood, una gran figura de la música, María Conchita Alonso. Hola, buenas noches, angelinos. ¿Cómo estamos? You smell very good. Yeah? I see nice Italian girl. It's Charlie. ¿Y si mejor me presta algo de dinero, patrón? ¿Cuánto quieres? 50 pesos, patrón. ¿Por qué no te olvidas de todo esto y te entregas de una vez? ¿Sabes? Eres bastante pesimista. La necesidad que tienen ahora un grupito de gente de querer tener total control total en cada uno de nosotros. Eso es lo que no me hace sentirme bien, donde no me hallo. Yo siempre le digo a mis amigos,
yo nunca me voy o sea, no estoy en una depresión, ni estoy en una tristeza que me voy a quitar la vida. Eso nunca va a pasar. Y una de las razones, porque también tengo una vida maravillosa y me sigue encantando cantar y bailar, ayudar a los animalitos, estar con los niños, defender la inocencia de los niños, todo eso, yo disfruto con eso. Pero uno creció pensando y creyendo, aunque no sea verdad, de que si tú te suicidas hay un limbo. Y en ese limbo te quedas de por el resto de lo que se le llame eso, en la oscuridad. Yo le tengo un pánico a eso, un pánico. Yo digo, sape, aunque no sea verdad, yo no quiero probar a ver si es verdad. En ese limbo yo no voy a estar, yo quiero luz, yo quiero pura luz. Luego de vivir tanto, en tantos lugares, con esa fusión, con esa energía de tantas culturas, ¿qué se lleva de Cuba? ¿Qué llevas hoy de Cuba, por ejemplo? ¿Qué se mantiene de Cuba, María Conchita? Bueno, obviamente la belleza natural no la pueden destruir, aunque sí están tratando de destruirla. Pero ese mar que no me recuerdo, o sea, yo no me acuerdo de nada de allá. Entonces, yo lo que veo, las películas que mi papá filmaba, las películas de la casa, ¿no? De los cumpleaños, okay, del club. Pero yo, quizás lo que lleve, yo, ese sabor que también es muy parecido al sabor venezolano. Uh-huh. Y eso fue la razón por la cual fuimos a Venezuela, porque yo ya tenía una tía y una abuela por parte de mi mamá. A mi tía el gobierno venezolano la había contratado, ella era bioquímica, bio lo que sé yo, y la contrató para verificar que la comida o la leche, creo que era, no me acuerdo muy bien, que tomaba el venezolano, pues era de buena calidad, no estaba contaminada, que era. Entonces mi tía era un genio. Y les dijeron a mis padres, mira, vénganse para acá, el venezolano es muy parecido a la energía, a la simpatía del cubano, la locura del cubano, todo eso, somos muy parecidos. Y por eso fue que agarramos para Venezuela. ¿Qué marca Venezuela para usted y su familia? Es lo que soy, es lo que soy, es lo que me siento, es lo que, donde, es lo que soy, no te puedo decir más nada, soy porque me crecí allá. Hablemos también de una persona muy importante, su madre, María Concepción Bustillos, esencial en su vida, dicen que siempre la resguardó mucho, siempre estuvo tratando de protegerla, de sacarla incluso de los aprietos que la juventud de María Conchita vivía a plenitud, ¿no? ¿Cómo ve hoy por hoy ese espíritu protector de madre con su vida? Ay, tuve una suerte de tener los padres que tuve. Mi papá era siempre el que estaba trabajando, pero mi mamá era la que estaba siempre pendiente, ¿no? De uno. Y ella me decía, en la vida tú puedes hacer lo que tú quieras, no hay nada imposible, muy difícil todo, pero no hay nada imposible. Me sentí protegida, me sentí alabada, me sentí querida. Por eso te digo, tuve una suerte de tener una familia que me levantó. Y hay mucha gente que me dice, se ve que tú creciste bonito. Mi madre la admiraba y la admiro. Y tenía una energía y una simpatía y una locura. Me acuerdo una vez que eso no es correcto, pero me acuerdo una vez que estábamos, ¿por dónde estábamos? Bueno, por una calle allá en Caracas, por donde queda Matecoco. Y había un tráfico espantoso y mi mamá tenía un Volkswagen, se ha montado en la acera. Para no, estaba histérica, que tenía que llegar no sé dónde y se montó por la llora, mami, ¿qué hago? Y bueno, así, yo creo que mis locuras salieron de ahí. El ser madre, María Conchita, valiente en su momento de decir que era un compromiso, que traer un niño al mundo sin el cuidado necesario era una irresponsabilidad. Han pasado los años, ¿mantienes esa misma posición? Completamente, sí. Es más, yo estoy muy feliz de haber tomado esa decisión. Hoy en día estuviese sufriendo por mis nietos en el mundo en el que vivo, en el que vivimos. Fuese trágico, porque yo tengo un espíritu
de protección muy grande, de mamá, ¿no? Y yo me lanzo, yo a proteger a lo mío, protegiendo a lo que quiero. No tengo, o sea, si siempre he hecho lo que he querido, he dicho lo que he querido, yo creo que sería peligroso de, si yo hoy en día tuviese hijos que me hubiesen dado nietos, únicamente porque yo, al niño no se le puede tocar y al niño hay que dejarle su inocencia y que cuando crezca haga y sea lo que le dé la gana, pero mientras tanto no hay que tocarlo. Tiene que vivir desde su mundo de fantasía, de ilusión, de locura, los niños, ¿no? Y estoy, wow, muy feliz de haber tomado esa decisión. Y no tengo ganas, mis hijos son mis animales, a quienes protejo. Y si yo sufro tanto cuando un animalito se me muere, no solamente uno, se me enferma, solamente los míos, pero por medio de fauna, viendo a otros animalitos sufrir, lo que yo siento es horrible, ¿no? Quiero rescatarlos a todos, quiero salvarlos a todos. Y hoy en día hay muy poca gente que ayuda, muy poca gente que ayuda. Y eso me desespera, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si yo me siento así con los animales, que no se les puede llamar ni animales porque tienen más corazón que muchos humanos, imagínate cómo sería si con un hijo o con un nieto. Vamos un poco a finales de los 70, años 70, principios de los 80. Usted era una bomba. ¿Cómo vivía esa joven que tenía todo, esa joven que tenía el escenario, pero también que le encantaba transgredir? Yo nunca planifiqué nada. Yo nunca tuve un equipo que me dijese qué hacer, cómo vestirme, inventar algo para llamar la atención. No, no. Yo simplemente viví. Yo creo que a veces pienso, coño, eso como que eso, no sé si eso habrá sido lo correcto o no, pero yo siempre me guié por mis sentimientos. Yo de verdad pienso que en la vida uno tiene que tomar decisiones, cualesquiera que sean esas decisiones, tanto con la cabeza como con el corazón. Y yo siempre las tomé con el corazón. Y eso no, recomiendo que no lo hagan, o sea, pero yo viví mi vida sin pensar en consecuencias, obviamente sin intenciones de herir, ¿no? Aunque sí creo haber herido sin la intención de hacerlo. Pero viví y soy lo que soy por haber hecho lo que hice. Antes era solamente mi mundo y mis amigos. Y mi mamá decía, niña, pero lea aunque sean los titulares de los periódicos. A mí no me interesa lo que está pasando. Y no sé por qué cambió todo. Me empezó a doler lo que estaba pasando en el mundo y a interesarme más para ver qué podíamos hacer. Porque yo creo en la energía, porque somos energía. Y si alguien a mi alrededor es negativo, si lo que me rodea no es bonito, yo no me voy a sentir bien. Entonces, para mí sería increíble que todo el mundo estuviese feliz, porque entonces yo también lo estoy. Es tan fácil de verlo, no sé cómo hay gente que no lo ve. ¿Pero esa joven lo veía? ¿Esa joven que, por ejemplo, vivía en esa controversia, en esa energía tan contestataria? ¿Cómo hacía para no hacer el daño, por ejemplo, a la familia? Decían que su familia trataba de taparle esas cosas que María Conchita constantemente iba haciendo y que generaban ciertas alertas sociales, ¿no? O ciertas molestias sociales. Es que yo hacía las cosas sin pensar que le estaba haciendo daño a nadie. A lo loco, a la aventura, lanzada, sin pensar en consecuencias. Y yo creo que mi mamá sabía eso. Mira, yo manejaba moto en Caracas. O sea, yo ahora veo, yo digo, Dios mío, cómo debe de haber sufrido mis padres, ¿no? Una joven de 20 años, de 19, 20, 21 años, manejando moto en una ciudad como Caracas. Yo sé que mi mamá habrá sufrido muchísimo por eso. Intencionalmente la hice sufrir, ¿no? Sí, se afecta el núcleo familiar. Por ejemplo, que su padre vivía muy tenso con usted. ¿Cómo pudo conllevar con los años esa... ¿Con lo de mi padre? Con su padre, sí.
Mi papá se fue suavizando, yo creo que con los años. Mi papá quería que yo me casase con un príncipe, por eso me mandaron al colegio en Suiza. Él quería todas esas cosas que, bueno, que yo creo que un padre, ¿no?, quiere para sus hijos. Yo me metí en el concurso de belleza a escondidas de mi papá. Mi mamá no me empujó ni nada. Yo me metí porque en esa época Marcia Piazza era novia de uno de mis hermanos, ella era Miss Venezuela, y me dice, si tú quieres, entrar en esta carrera, ¿no?, de cantar, actuar, la mejor forma de llegar a ella es por medio de un concurso de belleza, por lo menos en Venezuela. Yo, ay, ok, no era porque ya soy linda, ay, no, eso no va conmigo, ¿no? Para mí es más importante aquí adentro que aquí afuera. Entonces, aunque quiero también estar bien afuera. y entonces mi papá se enteró, eso fue casi que un divorcio, pero poco a poco lo fue aceptando porque él vio que yo seguía siendo la muchacha que fue bien criada, ¿no? No agarré malas mañas de nadie de mi maravillosa industria. Y bueno, y cuando gané los concursos, hay más fotos de mi papá al lado mío llorando que de mi mamá conmigo. Entonces ya estaba muy, muy emocionado de los triunfos de su hija. The representative of Venezuela. Mundial 1971 das teenagers, é venezuelana de Caracas, chama-se Conchita. Mira, Conchita Alonso. Conchita Alonso. Felicidades. Ha estado muy bien. Tu padre está por aquí. Bien. Bien. Tranquila. Y se curó de lo que la hija iba haciendo, se iba curando de todo lo que la hija iba proponiendo, de todo con lo que la hija iba dando. Yo no sé si se habrá curado o no, porque a veces es difícil. Me decían, llega a tal hora, yo llegaba 3 horas más tarde, ¿no? Me castigaba, y ahora te voy a quitar, yo me quería ir a vivir sola, y no te voy a dar herencia, y yo, no me importa tu herencia, si no la dio. Pero, yo nunca hablé de eso con él, ¿no? Él me fue a visitar varias veces a Los Ángeles y nunca llegué, con mi papá nunca llegué a hablar cosas profundas. Pues mi papá era más todo, no, la palabra superficial no creo que sea la correcta, pero más bien... Todo era tácito. Sí, ¿qué tal, papá, ay, qué bonito? Y esto, o sea, era como algo, nada profundo, pues. Yo quiero saber un poco qué impulsa un espíritu tan provocador, María Conchita. ¿Qué hizo que no te quedaras quieta? ¿Qué hizo que siempre estabas buscando algo más? No sé. Así nací. Fíjate que... no sé. Así soy. O sea, inquieta. Ansiosa. Siempre, cuando yo estuve haciendo Broadway, yo estaba filmando una película durante el día, pues, por 5 semanas, y luego me dejaban en el teatro a las 5 de la tarde. Y ya cuando terminé de filmar la película, yo estaba como que, ¡ah! ¡Solo tengo la obra! ¡Ay, no! Yo me voy a aburrir, ¿qué hago durante el día? ¿Ahora yo qué hago? ¿No? Siempre he sido así. El por qué, no sé, no tengo la menor idea. Hoy en día soy menos así, ¿no? Hoy en día quiero más privacidad. Bueno, a mí nunca me ha interesado, me ha importado el salir y que la gente me conozca. Es más, prefiero que no me conozcan cuando salgo. Prefiero pasar desapercibida. Claro que quiero que me compren mi música, que vayan a mis conciertos, que vayan a mis shows sin vergüenza, que vean mis pelis, obviamente que eso sí. Pero cuando no estoy trabajando, yo no quiero que nadie sepa quién soy. ¿Por qué? La respuesta a tu pregunta no sé, y la respuesta a esto tampoco sé. O sea, simplemente soy como soy, sin pensarlo, sino sintiendo. Y sobre esas memorias tempranas en el año 82,
que dejaron muchos estragos. Ay, no, qué horror, qué brío estuve. Si dijésemos, me pagaron no sé cuántos millones de bolívares. No sé, siempre otra cosa que hice sin pensar. Me pareció, ¡ay, ok, chévere! Tú sabes, ¡ah, oh, qué bueno, ok, vamos a darle! Pero estaba muy joven, ya había vivido tanto. Y bueno, yo creo que eso es algo de para no estar orgullosa en realidad a esas alturas de la vida. El 17 de agosto de 1982, María Conchita Alonso prometió publicar sus memorias para la revista Ronda. Cada semana durante 2 meses, la revista del Bloque de Armas marcaba récords de venta y dejaba un saldo rojo emocional entre los artistas. Las consecuencias de sus revelaciones erosionaron a más de uno en el espectáculo venezolano. En sus memorias, María Conchita celebraba el nivel de intimidad vivido con Julio Iglesias, el placer que sentía con Giancarlo Simancas y en paralelo con el modelo Fernando Kubala. También culpó Smel Sousa de su derrota en el Miss Venezuela 1975 y relató cómo en su vuelo a Londres para participar en el Miss Mundo se enamoró de un hombre con quien se quedó unos días antes de ir al concurso. María Conchita Alonso también habló de cómo las actrices Marisela Berti, Johnny Fuentes y Nuri Flores se opusieron a su ingreso como actriz en RCTV. Pero fue en 1983, después de las publicadas memorias, la artista venezolana se vio obligada a dar la cara a la opinión pública para explicar el efecto que sus intimidades habían tenido en el desenlace fatal de la Miss Venezuela, Maye Brandt. ¿Pero hay algo que te hizo daño en su momento, por ejemplo? Yo creo que sí, cuando lamentablemente se nos fue Maye Brandt y que me acusaron de que fue por culpa mía. Eso a mí me dolió mucho. Pero fíjate que yo dije, me presenté en Venezuela. Yo ya vivía en Los Ángeles. Y yo me presenté, fui a Sábado Sensacional con el que era novio mío en ese entonces, un chef italiano. Bellísimo. Para que la cuña. Y sí. Para el recuerdo. Para el recuerdo. Hizo en el programa, hizo ñoquis a la María Conchita. No, yo me presenté, claro. Yo di la cara porque yo no tuve nada que ver con eso, ¿no? No sé. Por eso te digo yo, quizás ciertas palabras mías hayan podido llegar a hacer daño, pero ahí no tuve yo nada que ver. Hoy quizás sepa decir mejor las cosas, ¿no? Que en aquel entonces. Y lo estoy haciendo por eso, porque quiero dejar claro quién soy. Que no vengan a decir inventos míos ni nada. Entonces, aquellas memorias fueron... mira, si pudiera echar el tiempo para atrás, no lo volvería a hacer. Me pareció algo absurdo que una niña, una mujer de 21 años sacara sus memorias, aunque viví tanto, ¿no? ¿Por qué lo hice? ¿Por locura? Porque no fue que vamos a hacer esto porque entonces eso te va a dar publicidad. No, ay sí, como divertido. Me pareció divertido. Como todo lo que hago, si me divierto, lo hago. Sin pensar en qué pueda pasar. Entonces, aquí voy a dejar en claro muchas cosas que han podido decir de mí porque, y que no son verdades o que fueron tergiversadas, ¿no? ¿Dónde estuvo su mayor debilidad? ¿En los amores? ¿En el descontrol de la fama? ¿En la toma de decisión? ¿En los excesos? ¿Cuál es el análisis que da tantos años después? Yo pienso que fue en esa época fueron los hombres. Yo era como que insaciable, me gustaba demasiado. Me alegro de haberlo hecho, porque ya lo hice. Entonces ya no me hace falta tanto. No me hace falta en realidad. Gocé tanto. We'll be right back.
María Conchita, no voy a ser nada objetivo porque es una persona por la cual siento una especial debilidad desde hace muchos años. Ya somos buenos amigos. Yo creo que es la felina venezolana más internacional, más fuerte y más eterna que este país ha dado. ¿Cómo me gusta que me enamoren con sorpresas? Ay, unos ojos ricos. Morada, ¿cómo pones tú la cara cuando estás enamorada? No te voy a decir, imagínate. Una cara enamorada, ya venís. No, pero ni que eso fuese así todo. Bueno, pero estás actuando. Estás preparado, no, eso no es preparado. Una película, ok. Esta es una película y tienes que ser de mujer fatal enamorada. Pero no me pongas eso adelante porque si no... Estuve con quien quise, menos quizás con uno o dos. Lo viví, lo disfruté, lo gocé. Ahí fue. Porque las drogas, nunca tuve un problema. He probado lo que me ha dado la gana, he experimentado con lo que me ha dado la gana, las he hecho las veces que he querido. El alcohol igual. A Dios gracias, yo no tengo... Mis padres no eran ni alcohólicos ni drogadictos, o sea, no llevo eso en la sangre. Entonces, no, por eso no era un problema. Si hubiese sido un problema, no hubiese llegado a donde estoy. O sea, me para. No, yo sabía cuándo hacerlo, sabía cuándo disfrutar. Siempre fui muy profesional, muy seria. Tenía que estar en un sitio a grabar, a lo que sea. Llegaba, me sabía mis líneas, me sé mis cosas. O sea, siempre fui así. Pero es muy rico hacer lo que yo hacía. Gocé mucho. Sí, o sea, si yo hubiese tenido un problema de adicción, no fuese la María Conchita hoy en día. Y quizás estuviese o muerta, o presa, o en un manicomio. Si de verdad hubiese hecho y sido todo lo que han dicho de que hice y enloquecí a tantos. ¿Qué daño se ocasiona frente a ir siempre en contra de las reglas sociales? Pero es que para mí no existían reglas, ni existen reglas. O sea, la única regla es no meterte en la vida de nadie, no herir a otras personas. Eso es lo único. Si tú no te metes, si tú dejas en paz a la gente, que cada quien haga lo que le dé la gana, si eso es lo que los hace felices, mientras no te estén echando broma a ti. ¿A mí qué me importa? O sea, yo he vivido mi vida sin premeditar nada, sin buscar hacer algo. Yo no pensaba, o no pienso, simplemente vamos para allá, y me lanzo y hago y digo y lo que me dé la gana. O sea, he sido extremadamente libre, por eso es mi independiente, por eso es mi lucha tan grande con todo lo que está pasando en el mundo. Porque a mí no me controlan y no me van a controlar. A mí primero me tienen que amarrar para... No decir lo que piensas por decir algo, ¿no? Sí, bueno, hoy en día quizás piense un poquitico más antes de decir algo. Quizás hoy en día he aprendido, a veces me muerdo la lengua y no, cállate, no digas eso, ¿no? Pero sigo siendo la mujer, una mujer libre, ¿no? Un ave, un caballo, un leopardo. Si miramos por tus amores, ¿cuál es el hombre que hubiese escogido María Conchita? ¿Hay alguien? ¿De los que han pasado por mi vida? Sí. ¿Con quién yo estuviese ahorita? Sí, de esos amores pasados, ¿cuál hubieses elegido hoy como el compañero de vida, María Conchita? Ay, con... No pensó, creo que ninguno. Con mucho respeto, ninguno. Con mucho respeto. Porque han habido hombres muy inteligentes, muy simpáticos, muy locos, muy aventureros, muy rockeros, muy serios, no tanto, pero uno que otro. No. Yo, el hombre que venga en estos momentos, es ella el que se va a quedar. Y a estas alturas de mi vida, va a ser, es exactamente qué es lo que no quiero.
Y entonces ese es el que va a llegar. Tú sabes que dicen que los artistas con tu éxito desarrollan, lo hablábamos, piel de cuero, ¿no? Donde dicen que todo les resbala, que se vuelven resistentes. Yo a veces pongo en duda esa afirmación, porque usted es muy humana, usted es muy sensible, ¿no? ¿Cuál es su reflexión sobre todo lo que se dice y todo lo que puede generar un daño a un artista sí. como usted? Me da mucha gracia que me digas usted. Por respeto, querida. Sí, yo sé. A mí me da muchísimo dolor el dolor ajeno. Eso es algo que me cuesta mucho digerir porque me pongo en su lugar. O sea, yo no quiero sentir... Si yo veo a alguien sufrir, sea una persona, sea un animalito, eso es algo para mí... Yo no le tengo miedo a la muerte, pero el dolor debe ser espantoso. Entonces, eso es algo que yo siento mucho y trato de hacer lo que hago para ayudar un poquito a la gente a que sea, a que tenga más paz, a que sean más felices. Yo gasté mucho dinero y esa es una de las cosas que me arrepiento hoy en día, porque a mí no me hace falta nada material. Me hace falta mucho dinero para ayudar. ¿Qué te sensibiliza? El no poder hacer todo lo que quiero hacer, el no poder mandar ayuda para medicinas, para ciertas vacunas, para comida, para ropa. El ver cómo alguien se emociona con $20. El ver cómo alguien dice, wow, pero no puedo, son $10. Wow. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Y el ver todo, o sea, no me arrepiento de haber vivido la vida que tuve, porque fue maravillosa. Y sigue siendo bonita, obviamente. Pero yo digo, ¿cómo es posible que yo no haya pensado más allá? Más allá. Porque hoy en día lo que más falta me hace es tener que joder de dinero para dar. Si la gente supiese lo bien que se siente cuando estás ayudando a otro, ya sea persona o animalito. Lo bien que uno siente, yo a veces pienso, ¿será que estoy haciendo esto por mí? Que me hace sentir tan bien, ¿no? El mundo fuese otro. El mundo fuese otro. Cuando usted me dice que no pensó en el dinero en su momento y lo importante es que es hoy por hoy para esas nobles causas que quisiera colaborar, ¿qué pasó con su dinero, no? Bueno, yo... Mira, cuando yo abandoné mi carrera para y que salvar a Venezuela, yo seguía viviendo igual a lo que estoy acostumbrada, en mi casota, comiendo lo que me da la gana, en mi limusín, viajar en primera clase, pero y no estaba, quizás estaba trabajando un 5%, porque mi concentración era únicamente en lo político, que hoy en día pues detesto la política, o sea, eso es algo que me marcó no bonito, ¿no? En mi vida y la energía no es buena. La política no tiene buena energía, no me importa quién sea. Entonces, pero lamentablemente es necesaria. Entonces, claro, yo seguí viviendo así, me gasté todo el dinero que hice, o sea, a Dios gracias, tengo trabajo, vivo bien, no comparado como lo hacía antes, pero vivo bien. Tengo mi lugar bonito, viajo, me compro lo necesario porque ya no necesito joyas y cosas. Y mira, vamos para esta tienda que tienen esto y lo otro. Bueno, como artista me hace falta pues tener muchos cambios de vestuario. Pero yo en lo personal, yo prefiero dar ese dinero para ayudar.
¿Qué es lo que más te ha hecho daño, María Conchita? Lo que más me ha hecho daño es la política. Y un novio que tuve, que fue quien hizo, sin el quererlo, obviamente, que me convirtiese en ese entonces en anoréxica. Y al haber sido anoréxica, me llevó a la bulimia. Y la bulimia es como el alcoholismo. O sea, no se te va nunca. Una persona alcohólica muere alcohólica. Una persona bulímica muere bulímica. Pero uno lo controla. Entonces yo, pueden pasar meses y no pasa nada, pero es algo que yo tengo que controlar, ¿no? O sea, yo por lo menos una pizza, hay cositas que trigger me, o sea, que me... Yo veo una pizza y yo, ¡oh!, tengo que esperar a que quede un pedazo, porque si no me la como entera. Una lasaña, o sea, tengo que cómense ustedes la lasaña y cuando quede un pedacito me la como yo, porque empiezo y no paro. Y entonces luego, ¡oh!, voy a engordar, estoy gorda, entonces yo creo que esas dos... ¿Cómo una mujer puede caer en un ciclo por amor, por deseo, por...? Porque en mi caso, todos los casos son distintos, en mi caso tenía una pareja, músico. Después logró varias de sus canciones que artistas muy grandes se las cantaran. Pero en ese entonces estaba empezando. Y yo en ese entonces estaba haciendo Moscow on the Hudson, mi primera película grande con Robin Williams. Y lanzando mi primer disco grande a nivel internacional, el de Acaríciame. Acaríciame, manos locas de enloquecerme, con uñas y sonrisas. Entonces, justo allí que yo estaba en ese triunfo, y él no, y yo hacía de 5 a 6 clases al día de jazz, de ballet, de low impact, ejercicio sin saltos y cosas así. O sea que estaba muy bien. Pero él, ¿qué estás gorda? ¿Qué estás gorda? Yo estaba súper bien. Y eso fue lo que hizo que dejara de comer. Yo tenía una... Violencia psicológica. Una violencia con perenne psicológica. Sí. Fui abusada psicológicamente por esa persona que hizo que me convirtiese en anoréxica y en bulímica. Sinvergüenza, sex, rock and roll, Narcos y Chávez. ¿Qué tiene que ver los narcos con su historia? Me impactó el Narcos. Porque yo tuve un novio que dicen, y estuvo preso y todo, que era de los más grandes narcos de Colombia. Yo nunca vi nada. Yo la pasé divino. Era un hombre muy rico, pero no necesariamente tú tienes que ser narco para tener dinero. No era Pablo Escobar, ¿no? Ay, no. Ay, no. Educado. Yo tengo buenos gustos. No, sí, de buen gusto, sí. No. Un tipo educado que sabía leer y escribir muy bien. Simpático, ¿no? No, nada que ver. Pero entonces sí, eso es otra historia que yo quiero conversar bien, no ahorita como estamos aquí, porque eso lo dejo yo para sinvergüenza. Y drugs, sex and rock and roll, sex, drugs and rock and roll, esa ha sido mi vida. Mi vida ha sido así. Yo nunca me he hecho pasar por una santa. Ni quiero que... ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¿Que crean que uno es santo? No. ¡Qué feo! ¡Qué aburrido! Yo creo en la... Mira, yo no le digo a nadie que tome, no le digo a nadie que se meta droga, lo que sea. No puedo, porque todos somos distintos. Todos tenemos un sistema inmune completamente diferente. Entonces, lo que a mí me funciona, a lo mejor no le funciona a otros. Yo nunca he invitado a nadie a que haga algo de lo que yo he hecho. Ese mundo que contrasta a veces
esas posiciones, a usted le duele el mundo, pero por ejemplo las drogas también han sido responsables de que mucha juventud se haya perdido. ¿Cómo manejamos esa dualidad, María Conchita? Bueno, ha sido responsable, quizás es que no me acuerdo muchas cosas. Sí, no, hay cosas que no me acuerdo, mis amigas. ¿Tú te acuerdas que tal y tal cosa? Y yo, ay, no, qué bueno. Bueno, acuérdate de eso para cuando me toque para Sinvergüenza, porque Sinvergüenza es un show que, aunque hablemos del mismo subject, del mismo tema, todas las noches va a ser distinto, porque no hay nada por escrito. Ok, hoy vamos a hablar de esto. Y yo, wow, ok. Entonces, el día siguiente, por eso la gente va a tener que verlo varias veces, porque toda la noche va a ser una historia distinta diferente a la anterior, ¿no? Quisiera introducir este tema con la formación como actriz que estuviste en Venezuela para conquistar Hollywood. ¿Sientes que esa formación influyó o hubo otros factores que influyeron en ese destino? No, yo me hice, mi escuela fueron las novelas en Venezuela. Completamente, aunque yo estudié un poquitico, luego estudié en Lee Strasberg en Los Ángeles, pero no, yo soy quien soy por haber hecho todas estas novelas. O sea, estábamos grabando escenas que salían esa noche al aire. O sea, pa, 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 pa. Mi amor, por ti no es sucio. ¡Que no me toquen, por favor! ¡No me toquen! ¡Por eso no te lo dije! No puedo aguantar más. Yo quiero que todo sea como antes, ¿no ves? Claro, como siempre te quedaste dormida y Toto ni apareció. Qué lindos hermanos tengo, ¿verdad? Pues. ¿Cuándo se va a terminar eso por fin? Bueno, te voy a decir una cosa, déjame decirte primero cómo va a estar Mabel. Mabel va a estar bellísima como mi mujer, como la ves esta. ¡Eso! Y entonces después las cosas como tienen que ser, pues. Como la gente entiende que tiene que ser. Perdóname. Lo que pasa es que yo soy una necia, ¿ves? Y yo sé que yo te estoy haciendo mucho, mucho daño. Es María Conchita Alonso. Y lo gocé tanto. Yo gocé tanto mi vida allá en Venezuela. Si yo pudiese, tuve una varita mágica. Yo diría, sí, quiero vivir un mes esa época. O sea, Venezuela, cuando yo vine a hacer Musk on the Hudson, yo pude estar al lado de una figura como Robin Williams, por haber hecho todo lo que hice en Caracas. Qué bello. Gracias por ese guiño de amor hacia la telenovela venezolana. Quienes crecimos viéndolos, queríamos y amamos ese capítulo. Querida, usted dicen por ahí que usted selló con firmeza el paso de los latinos en Hollywood. ¿Cómo ve usted esta afirmación y cuál siente con humildad que eso ha sido su aporte? Sí, yo le abrí las puertas a las nuevas generaciones, es verdad. Lo que pasa es que como yo no me... A la gente se le olvida, y como yo no lo recalco y como yo no me comporto como tal, pasó. O sea, yo llegué, tuve la suerte de conocer a alguien que estaba saliendo con alguien, que me presentó, todo esto lo voy a yo hablar bien en mi show Sinvergüenza, que salía con alguien, que me presentó a la representante, que me llevó para acá, y empecé a ir a mis audiciones, empecé a estudiar en el Lee Strasberg, llegué a Lee Strasberg con un pocotote de cosas de revistas y periódicos de Venezuela, y ahí mismo me abrieron las puertas. Y en esa época la mayoría de los personajes latinos no eran bonitos, ¿no? Siempre eran prostitutas o drogadictas o gente sin educación, o que todo eso existe. Pero como yo decía, si hubiese personajes en la televisión o en el cine donde muestran a un latino, a un hispano, arquitecto, ingeniero, periodista, doctor, entonces se puede hacer algo mostrando a una prostituta, a una drogadicta, a una mafiosa, lo que tú quieras, pero no hay esos personajes. Entonces, yo tengo una cosa muy, muy simpática que me pasó, bueno, simpática, cuando yo hice The Nanny con Fran Drescher. I want you to make a
Concepción. And this is my mother. Consuelo. Ah, Silvio. See, that's how I want my hair. Ellos querían hacer una continuidad de otra serie conmigo. Pero, veníamos de Venezuela. Nuestro padre nos había dejado una herencia gigantesca. Pero veníamos en el avión con gallinas y con cerdos, en sandalia. Hay uno de la familia que se hace un diente. Yo digo, no. O sea, cometí un error. O de mi manager también ese entonces y mío, que yo dije, no, yo no voy a hacer eso. O sea, qué loca, o sea, no. Estoy diciéndole que no a NBC de que me den mi propia serie de televisión. Debía haber dicho, ok, eso no lo quiero hacer, pero ¿por qué no hacemos tal cosa? Uh-huh. O mi representante también hubiese dicho eso, que no lo hizo. Entonces, derrumbé una posibilidad gigantesca. Pero eso es el no tener experiencia, ¿no? Y eso es como también nos veían en ese entonces, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. Que yo hago Musk on the Hudson y hago de italiana. De italiana. Nunca se había hecho eso, ¿no? Y ahí fue que yo empecé a darle un cambio a cómo nos viesen en la industria. Ese cambio todavía no ha llegado en su totalidad. Porque si tú te pones a ver al latino, un latino blanco, todavía no lo ven como latino. O sea, pero negro, pero blanco. O rubio, ¿no? Catire con ojos claros, latino. Siempre tienen un estereotipo, todavía un poquito de estereotipo en ese sentido. ¿Cómo ve la solidez de Salma, Sofía Vergara, Jennifer López? Tres pilares latinos, uh-huh. Donde usted, sin duda, como bien comenté, dejó esa alfombra para que ellas pudieran caminar, ¿no? Bueno, yo creo que ya están ahí, ya. O sea, sobre todo Salma. Con quien se casó, de ahí no la saca nadie. Y Jennifer también, o sea, es muy inteligente. Las tres son muy inteligentes. Y una que otra es mejor. Actriz que otra. Sí, pero no me voy a meter en eso. Y sobre esas carreras y la de usted, ¿es difícil, María Conchita, recuperar esos niveles que usted pudo haber conquistado en ese momento y que estaba? ¿Cómo vemos esos niveles sabiendo que usted también merecía esa misma posición? Y que abandoné por la política. Uh-huh. La política, un desastre. Mi representante está trabajando en ello. Yo por mí, mientras yo esté tranquila, uh-huh. Y pueda hacer mis cosas y pueda seguir... ¿sabes? O sea, yo en estos momentos no necesito trabajar para vivir. Pero para vivir muy normalito. Uh-huh. Necesito trabajar para vivir, sí, y para seguir teniendo dinero para ayudar. Y como sigue gustándome lo que hago, lo sigo haciendo. Pero cuando yo estaba buscando representante y alguien con quien estoy trabajando, me dije es que hay que exponerte en mucho trabajo, volverte a poner en el situal que tú te merece y del cual tú eres la estrella que eres. Pero lo vamos a hacer. Porque yo digo, ok. Sí. Ok. Y mira, si pasa bien y si no también. O sea, tú ves a Michelle Pfeiffer, tú ves a Kim Basinger, que la gente me dice, ay, yo estoy trabajando en Hollywood, ay, no sé qué. Tú ves a todas esas estrellas de mi era, de mi época, trabajando, porque no les da la gana en realidad, o sea, y una porque no les gustará lo que les ofrecen o lo que sea, o sea, no es solamente María Conchita Alonso quien no está haciendo otra vez esas producciones grandes, que si llegan, que lleguen, las que te acabo de nombrar, sí. ¿No? Que tienen más nombre que yo, que han hecho más cosas que yo, pero son de mi generación. ¿Es verdad que usted enseñó a besar a Arnold Schwarzenegger? Bueno, no sé si lo habría enseñado a besar, pero después que le dije, bésame como besas a María, yo me llamo María, ahí ya me besó bien.
el mejor recuerdo de Robin Williams o con Robin Williams? Ay, yo estaba era un hombre muy tímido, demasiado bella persona para esta locura de mundo en que vivimos. Y yo tenía la escena en la bañera y yo estaba muy nerviosa. Y ese día yo llegué a mi motorhome y había una florecita. Decía, todo va a salir muy bien. ¿Perdonó en definitiva a Osmel Sousa? Sí, hombre. O sea, una persona que pide disculpas, obviamente es de grandes. O sea, no todo el mundo sabe pedir disculpas. Yo me la paso pidiendo disculpas. ay, perdón. Y bueno, él lo hizo y por supuesto que sí. ¿Qué aprendió de Nick Nolte? ¿De Nick Nolte? Yo no aprendí nada. Yo gozaba un puñero con Nick, era muy simpático, ¿no? Muy, muy macho, ¿no? You don't understand. I don't want to talk about this. What do you mean? You don't want to talk about this? I'm talking to you. You gotta talk back, even if you don't want to. You're so big and so good, don't you? Well, let me tell you something. You know nothing. ¿En qué quedó su altercado con Johnny Fuentes? Ay, yo qué sé. Eso ya quedó. Eso murió, sí. ¿Qué rescata de Champagne? Que es un excelente actor. Puedes dejarme ahí. Ven acá. ¿Algo curioso entre Nicolas Cage y usted? Sí. Nick me dijo un día, estaba coqueteándome. Yo porque sean quien sea, no estoy con una persona. ¿Qué me importa quién tú seas, el dinero que tengas, el poder que tengas? No, tengo que sentirlo. Y mi respeto hacia él es grandísimo, porque es un actor asasazo. Loco pila. y me está coqueteando y yo no. Y entonces, yo no te gusto. ¿Qué tipo de hombre te gusta a ti? Así. Y yo le digo, me dice, ah... Sí, muy distinto a quien yo soy. Sí. Así es, Alba. Es un trabajo de lo más horrible. No se me ocurriría un trabajo más horrible, aunque quisiera, y usted tiene que hacerlo. ¿Y sobre Giancarlo Simanca qué nos dice? Ah, yo, mira, fue una época muy bonita, bella. Trabajar con él fue divino. Besarme con él fue divino. No voy a ser tan feliz. Me trae buenos recuerdos. ¿Y a su Venezuela querida qué le dice? Que siga siendo fuerte y que tengo muchas ganas de volverla a sentir. Gracias, querida, por tu tiempo. Te gracias. Reitero mi admiración y mi amor. Te admiro mucho. Sí, gracias. Y te traes un chocolate venezolano. Pásamelo ahí, Isaac, sí. Rapidito. Es un flaquito. Pasa el paquetito. No, esto tiene como 20 años, pero... ¡Ay, esto no lo conozco, el flaquito! ¡Gracias! Dios te bendiga. Y mucho éxito en tu show. Ahí estaremos. Gracias. Aplaudiéndote como siempre. Y en Ecuador, el estoy el 17 de noviembre. Voy a estar en Ecuador. Y en Nueva York voy a estar el 12 de enero. Y en abril, no sé qué fecha todavía es, en 2 años. Bueno, estamos empezando, por ahí vienen muchos shows. María Conchita Alonso es mucho más que una estrella de cine y de la música. Es una fuerza natural con una personalidad irreverente que ha conquistado diferentes audiencias a nivel internacional, además de arar el camino para las nuevas generaciones de artistas latinos en Estados Unidos.
Sin embargo, ser y construirse desde su espontaneidad atrevida la hizo transitar entre controversias y desaciertos que la ha hecho ser mucho más profunda en sus percepciones actuales. Hoy por hoy, María Conchita Alonso tiene una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Y este espacio es gracias a CLX Samsung, flaquito de San Moritz, único como tú. ¡Qué papaya! Todo lo bueno en un solo lugar. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Rodenstock, porque cada ojo es diferente. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Quo Vadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.